Un gusto saludarles desde la sede del Real Club Deportivo España. Hoy tenemos una grata entrevista con el profesor José Valladares, director deportivo de Ligas Menores. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son los ánimos para este nuevo reto que se viene, verdad? Un torneo más, una preparación más para los jugadores de Ligas Menores. No, pues buenas tardes. Muy agradecido siempre con la institución del Real Club Deportivo España, con la dirigencia y todo el personal que me ha acuerpado y los entrenadores, al cual estamos desarrollando un trabajo en que esperamos el día de mañana pues sea los frutos que Real España necesita para el futuro y para el club y para selecciones y jugadores que puedan destacar a nivel internacional. Profe, empecemos a hablar un poco también de su trayectoria. ¿Cómo llegó usted aquí al Real Club Deportivo España? ¿Cuáles son los torneos, títulos en los que ha participado que cuentan historias grandes aquí en Honduras? Bueno, la verdad que es muy larga mi trayectoria. Yo voy a cumplir 50 años de andar en el fútbol, ¿sí? Tenía 10 años cuando yo andaba en las calles de fútbol pegando las botas. Pero ya en mi carrera como futbolista llegué a jugar en equipos como Atlético Indio y la Universidad. Desde ahí tuve que abrazar la carrera de entrenador, el cual muy bendecido, porque creo que somos pocos esa bendición que Dios me ha dado de llegar a todas las instituciones y empezar a dar resultados. Pues trabajé en el Club Deportivo Melgar, en el Club Deportivo Motagua, fui casi el primer técnico que tuvo Juticalpa, el equipo se llamaba Casa Ángel, llegamos a final de ascenso, pasé a las selecciones. En selecciones, pues 5 clasificaciones a sub-17 a los mundiales. En las 5, gracias a Dios, he tenido participación en 2 de ellas como detector de talentos a nivel nacional con el profesor José Romero y 3 como técnico oficial de las selecciones. Entonces, también tuve la bendición de estar en Nicaragua. 5 torneos, 5 finales, de las cuales ganamos 2 y perdimos 3. Y bendecido ahora estar con Real España y esperamos que este trabajo también aquí sea de muchos frutos para el club y para toda la afición y la gente que le llega al club. Y la que no le llega en su momento con lo que nosotros hagamos también van a tener simpatía por este club. Profe, a nivel profesional nos comentaba que se sigue preparando, ¿verdad? Hace poco anduvo en unas sesiones en Costa Rica. ¿Qué nos puede contar de esos procesos que ha vivido también para su preparación, perdón, personal? Sí, la verdad que también tengo esa bendición. Ya tengo la licencia B de instructor de CONCACAF. Primero pasé por la C, en la cual tuvimos 2 módulos en Guatemala, luego en República Dominicana. Ahora estamos con el tercer módulo de la licencia B, que ya lo concluimos en Costa Rica. Uno lo tuvimos que hacer vía Zoom por cuestión de la pandemia. Y ahora esperando que continuar con lo de la licencia A para ya convertirnos en instructores por parte de CONCACAF. Y también soy parte del panel de instructores de la NFUT. Un profesor que se vuelve un líder a la hora del trato con los jugadores de ligas menores, porque cada uno de estos títulos que usted está teniendo, estas preparaciones profesionales, ayuda también a los jugadores de ligas menores. ¿En qué les influye en la cancha? ¿Usted cómo influye para ellos? La verdad que hay algo muy claro que le digo yo. El jugador debe tener carácter. El jugador debe demostrar personalidad dentro del campo. El jugador no debe ser cómodo porque hoy ganó un partido 2-3-0. El siguiente partido hay que ponerle más. El siguiente entrenamiento hay que exigirse más. Entonces, si uno no se exige, la verdad que no puede llegar al éxito, porque el sacrificio es el que lo hace llegar. Y a cada uno de ellos, en cada momento, en cada charla que me toca darle, es infundirle carácter y disciplina. La verdad que eso es fundamental. Hay algo que me dio mucho éxito a mí como jugador y como entrenador, es cero meternos con los árbitros, y eso estamos trabajando con los jóvenes, porque ellos se tienen que dedicar a jugar. El árbitro hace su trabajo y ellos tienen que hacer el de ellos, y cuando nosotros nos comportemos vamos a tratar de desenvolvernos de lo mejor, porque con nuestra cabeza pensando en el partido vamos a sacar mejores resultados que pensando en lo que va a hacer el árbitro. El árbitro hace lo de él y nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Profe, ¿ha habido algún jugador que le ha impresionado desde la primera instancia que lo vio y que usted ha visto de él un caso de éxito? La verdad que sí, hemos tenido muchos jugadores en mi trayectoria. Han pasado un montón de jugadores. Mi primera experiencia en selección fue en 1998.
que llevamos jugadores como Emil Martínez, el Cuervo Maradiaga, Orlin Vallecillos, pum, para mentarle. Desde esa edad, desde ese momento vengo yo bregando con jugadores que conozco, de todos los que han crecido, el caso de Emilio Izaguirre, el caso de que ahora viene para acá donde nosotros, Luis Garrido. Me tocó sentarme en una piedra para observarlo en Santa María del Real y ver aquel cipote de 14, 15 años que me llamó la atención y lo traje a la selección. Y mira hasta dónde ha llegado. Y de acá del club, pues hay un montón de jugadores que yo sé que el día de mañana la gente va a decir, oye, qué bueno. Ahorita pues no podemos mostrar mucho porque ya están jóvenes, están con 14, 15, 16 años y algunos 17, pero llegará el momento en que ellos van a dar ese salto y la verdad que ahí es donde me voy a sentir mucho más orgulloso del trabajo que estoy realizando acá. Profe, ¿qué se nos viene para las ligas menores? La verdad que mucho trabajo, mucha detección de talentos, la preparación de cada uno de ellos, saber de que esto tenemos jugadores en la casa club, donde salen de su casa y yo no quiero que ellos regresen con las bolsas vacías a su casa. Si los sacamos de su hogar, de su hábitat, donde ellos están muy felices, y traerlos nosotros con esa ilusión, debemos de ser responsables y a ellos también ser muy claros de lo que se están jugando en esta institución, y que el día de mañana pues puedan regresar con mucha alegría y que la familia pues los vea que vienen y que hemos hecho un trabajo, y ellos también, para lograr ese triunfo. ¿Qué es lo que quiere implementar el Real España en estos jugadores, que les cambie el chip y que sean diferentes a los demás que vemos en Honduras? Bueno, mucho carácter, mucha disciplina, mucho sacrificio, mucha intensidad, sobre todo en cada entrenamiento. Los entrenadores aquí estamos desarrollando eso. Afortunadamente ya tenemos un preparador físico exclusivamente para las categorías menores, donde también estamos desarrollando los tests para ver cómo podemos individualizar muchas tareas para mejorarle. Y en su momento, pues, de todas estas categorías haremos un equipo élite donde vamos a darle otro trabajo especial, y el que quiera entrar ahí pues va a tener que hacer mucho sacrificio, porque vamos a tratar de implementar. Hemos ido paso a paso, primero conociendo, hemos formado las categorías, tenemos ya un método de trabajo, cada entrenador tiene sus contenidos de trabajo para desarrollarlo, y esperamos nosotros que el día de mañana esto vaya dando frutos, y ya en su momento, como le digo, de todo lo que tenemos vamos a conformar un equipo élite donde estos jugadores son los que podrán estar listos para dar ese salto. Nos vamos a volver discriminativos, pero todos nos podrán llegar y vamos a tratar de ser objetivos en nuestra evaluación de los jugadores. Profe, también influye la clase de entrenadores que tienen acá en el Real España, porque son personas preparadas. Sí, la verdad que todos tienen su nivel académico en cuanto a fútbol se refiere, adecuado. Están con toda la ilusión. La verdad que hemos ido implementando cosas en las cuales ellos están muy satisfechos de lo que les he ido presentando, el método de trabajo, la forma de desarrollar una sesión de entrenamiento con cada uno de ellos, los procedimientos que debe de llevar esta sesión de entrenamiento. Yo creo que la verdad que estamos bien y están con ese deseo de aprender y cada día, y eso me ilusiona mucho. Profe, cuestión de visorías, que la gente nos pregunta bastante, ¿cómo es el trámite? Bueno, la verdad que nosotros tenemos un programa donde una vez al mes jugadores que quieren venir a la sede a las 2 de la tarde, el último viernes de cada mes nosotros estamos a las 2 de la tarde observando jóvenes, el cual, si pasa la prueba que nosotros realizamos, continúa dentro del proceso. También salimos afuera a observar toda aquella persona que tiene talentos y que considera que vale la pena que nosotros nos acerquemos a evaluárselo, también vamos a observarlo. Y en su momento, cada 3 meses o cada 4 meses, estamos realizando un campamento de todos estos jugadores que observamos, los traemos por un fin de semana y ahí vamos evaluando. Tenemos las categorías muy conformadas, con 30 jugadores por cada una, y vienen, y los que vengan pues tienen que venir a mostrar un nivel superior al que nosotros ya tenemos, porque de esa forma queremos ir diseñando esta categoría. Profe, ¿qué le diría al aficionado orinero que tal vez quiere venir a visoría o tal vez quiere animarse a traer a sus hijos para que puedan entregarlos a la institución y que están en buenas manos, verdad, Carlos? Bueno, la verdad que serán bien recibidos, como le digo. El último viernes de cada mes nosotros estamos aquí atendiendo a todos estos jóvenes, como también tenemos la escuelita, que es los sábados a las 8 de la mañana.
Hasta las 12 del mediodía estamos con todas las categorías, todas las edades. El que quiera acercarse, también nosotros acá lo esperamos. Y el día de mañana, si él está en la escuelita y tiene condiciones para formar parte de las categorías ya conformadas, de igual forma le estamos dando ese trato, porque queremos tener el verdadero talento que haga que Real España sea mejor de lo que está haciendo actualmente. Profi, finalmente, si el profesor José Valladares tuviera que definirse en una sola palabra, ¿en qué palabra sería? Sacrificio.